todos ustedes. Con base a las disposiciones en materia de protección civil, les agradecemos por su apoyo y participación en la realización de este simulacro, el cual sirve para salvaguardar sus vidas, que es lo más preciado. Invitamos a realizar simulacros en sus casas y fuentes de trabajo, pensando en cómo van a salir, en dónde se van a reunir y cómo se van a organizar para hacer frente a cualquier eventualidad. Asimismo, recordamos tener a la mano una mochila o bolsa con documentos de importancia como actas de nacimiento, credenciales del INE, cartillas de servicio médico, botiquín de primeros auxilios y medicamentos que estén consumiendo por alguna enfermedad en tránsito, alimentos enlatados y agua embotellada, lámpara con sus pilas y caja de cerillos. Ante cualquier duda y necesidad de asesoría y capacitación, favor de acudir a la Unidad de Protección Civil Municipal de esta ciudad de Uruapan, la cual está para servirles. Comentarles precisamente, compañeros trabajadores, que hace 31 años nace Protección Civil y que hace 31 años, con esta tragedia, cambió la vida de muchos mexicanos y, sin lugar a dudas, cambió también la fisonomía de la Ciudad de México. También hace 31 años nace Protección Civil y yo creo que se debe de continuar educando a los más pequeños para este tipo de siniestros que pueden estar en el día con día. Decirles que se evacuaron 338 personas y que la evacuación duró 1 minuto con 27 segundos. Le preguntamos al encargado de Protección Civil si ya tenemos la autorización para ingresar al inmueble, a los inmuebles, perdón. Efectivamente, sí tiene la autorización. Se tiene ya la autorización y, bueno, sin más que decir, desearles un excelente día. Muchas gracias.